Hola, vamos a hablar de la regla del L'Hôpital. La regla del L'Hôpital va a ser una herramienta súper, súper potente para calcular límites. La demostración, que no la vamos a ver, se basa en el teorema de Cauchy que ya habíamos visto en el vídeo anterior. Y lo que nos dice la regla del L'Hôpital es, sean f y g dos funciones derivables en un entorno de x sub 0, de forma que f de x sub 0 y g de x sub 0 valen 0. Vale. ¿Qué me dice la regla del L'Hôpital? Si yo voy a calcular este límite, es decir, el límite de f partido por g, fijaos, lo primero que hacemos en un límite finito era sustituir. Si yo sustituyo x por x sub 0, me va a dar f de x sub 0, que es 0. Y aquí, si hago lo mismo, me va a dar 0. Es decir, tengo una indeterminación de tipo 0 partido por 0. Nosotros ya sabemos calcular límites, si son polinomios, si factorizamos, etc. Pero lo que me dice la regla del L'Hôpital es que este límite coincide con el límite cuando x tiende a x sub 0 de la derivada partido por la derivada. Ojo, que si sabíamos derivar muy bien, ahora nos podemos confundir, y si no sabíamos derivar bien, ahora vamos a acabar de liarla. Ojo, que no es dividir la fracción, es dividir numerador y dividir denominador. En castellano, cuando yo me encuentre con una indeterminación de tipo 0 partido por 0, puedo derivar el numerador y derivar el denominador. Eso me lo dice L'Hôpital. L'Hôpital también se puede demostrar que también sirve para indeterminaciones de tipo infinito partido por infinito. Es decir, cuando tengo o bien 0 partido por 0 o bien infinito partido por infinito, podemos hacer L'Hôpital. Veamos. Si yo lo que tengo, por ejemplo, es límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 4x más 3 y x cuadrado menos 1, esto es un límite de toda la vida de cuarto de eso. Lo que hacíamos era sustituir. Si yo sustituyo, esto me va a dar 1 menos 4 más 3, 0, 1 menos 1, 0. Hasta ahora lo hacíamos factorizando, factorizamos arriba y abajo, simplificamos y ya está. Lo podemos seguir haciendo así, pero fijaos, si yo aquí aplico L'Hôpital y de alguna forma marcar cuando hacéis L'Hôpital, esto es límite cuando x tiende a 1 de, voy a derivar el numerador, 2x menos 4. Voy a derivar el denominador, 2x. Y una vez que hago L'Hôpital, vuelvo a empezar. Si ahora sustituyo, 2 menos 4 menos 2, 2 por 1, 2, y esto da menos 1. Es otra forma de hacerlo. Probablemente más rápida. Pero bueno, parece que no aporte mucho L'Hôpital. Sin embargo, ¿cuándo va a ser útil L'Hôpital? Para límites en los cuales yo no puedo descomponer o no puedo hacer las cosas que sabíamos hasta ahora. Vamos a hacer un ejemplo de cada, de 0 partido por 0 y de infinito partido por infinito, y vamos a ver otras indeterminaciones, cómo transformarlas para que acaben siendo de este tipo y poder hacer L'Hôpital. Vamos a ver que es una herramienta súper potente. Tenemos este límite. Este límite, con lo que sabíamos hasta ahora, no lo podíamos hacer, porque con el coseno no podíamos hacer nada. Es un límite finito. Lo primero que hacemos en un límite finito era sustituir. Vamos a sustituir. Acordaos que en la trigonometría, cuando estamos con funciones, con derivadas, con continuidad, todo en radianes. Si sustituyo x por pi medios, coseno de pi medios, y conviene que no sepamos las razones trigonométricas fundamentales, el coseno de pi medios es 0. Y pi medios menos pi medios, 0. Con lo cual es una indeterminación. De este tipo puedo hacer L'Hôpital. Vale, pues insisto, marcad de alguna forma cuando hacéis L'Hôpital, para distinguir de cuándo deriváis y cuándo arregláis. Evidentemente, o sé derivar muy bien o tengo un problema. Por lo tanto, tengo que saber derivar muy bien. Derivada del coseno es menos seno. Y derivada de x menos pi medios, 1. Volvemos a empezar. Si sustituimos, si sustituyo x por pi medios, seno de pi medios es 1, con lo cual esto da menos 1. Ya lo tenemos, esto era imposible hacerlo sin L'Hôpital. Vamos a ver otra. Este límite, sustituimos x por 0, 1 partido por 0, cuidado. 1 partido por 0 era una indeterminación de tipo k partido por 0, que siempre hacíamos los laterales. Pero si me lo encuentro como parte de un límite más gordo, lo tomo como infinito. Luego ya solucionaremos. Con lo cual,
1 partido por 0 infinito, 3 elevado a infinito es infinito. 1 partido por 0, infinito. Me da igual más o menos. Con lo cual tengo una indeterminación de tipo infinito partido por infinito. Podemos hacer L'Hôpital. Pues vamos a L'Hôpitalear. Hacemos L'Hôpital. Entonces ahora, insisto, tenemos que saber derivar. Derivo 3 elevado a 1 partido por x, ¿qué es? 3 elevado a 1 partido por x por logaritmo neperiano de 3 por menos 1 partido por x al cuadrado. Denominador. Ojo, no estoy dividiendo como una división. Derivo el numerador por una parte, derivo el denominador por otro. Esto, o como una división, o lo pongo en forma de potencia, lo arreglo y al final me da menos 2 partido por x al cubo. Vale, antes de sustituir tenemos que arreglar, siempre arreglar. Aquí, por ejemplo, el menos con el menos se va, x al cuadrado se va y se va con 2 de aquí, y esto me quedaría, vamos a hacerlo aquí abajo, límite cuando x tiende a 0 de 3 elevado a 1 partido por x por logaritmo neperiano de 3 partido, insisto, se van los menos, se va x cuadrado con x cuadrado, queda una x. Y queda una x aquí abajo. Vale. Pues vamos a ver qué es lo que nos ha quedado después de hacer L'Hôpital. 1 partido por 0 infinito, 3 elevado a infinito, infinito por logaritmo neperiano de 3 es infinito. Y 2 partido por 0, infinito. Ups, parece que no he conseguido nada. Volvemos a hacer L'Hôpital. ¿Hasta cuándo? Bueno, pues en principio hasta que se acabe. Para ejercicios normales. A partir del tercer L'Hôpital, ya si no me ha salido, a ver si es que no he arreglado a mitad camino y me estoy complicando la vida. Pero hasta tres veces lo normal es que salga. Una pregunta. Entonces, L'Hôpital es derivar el numerador y luego derivar el denominador. Muy bien. No derivar la fracción, derivar el numerador y derivar el denominador. Ahí es donde más se equivoca la gente. Porque llevamos mucho tiempo enseñando a derivar y saben derivar una fracción. Entonces, en cuanto a una fracción, la derivan con la fórmula. Aquí son dos cosas aparte. Son dos cosas. El problema es que luego se acostumbran al L'Hôpital y cuando nos aparece una derivada normal, derivan arriba, derivan abajo y está mal. Ya. Es importante. Vale. Pues vamos a hacer L'Hôpital. Límite cuando x tiende a 0. A ver, sin mucha complicación. Logaritmo neperiano de 3 es un número, con lo cual se deja. Derivo 3 elevado a 1 partido por x, que lo tengo ahí arriba. Esto es esto por logaritmo neperiano de 3 por la derivada de lo de dentro, y se quedaría logaritmo neperiano de 3. Lo bonito sería ponerlo al cuadrado, pero para que lo veáis lo dejamos así. Partido, y la derivada de 2 partido por x, que es menos 2 partido por x al cuadrado. Acordad, las derivadas las podéis hacer despacito por ahí para que lo veáis. Lo mismo, vamos a simplificar. Siempre es importante simplificar, porque si no se me hará una pelota. Se van los menos y el x al cuadrado se va. Con lo cual esto me queda 3 elevado a 1 partido por x. El logaritmo neperiano de 3, como aparece dos veces, lo ponemos al cuadrado. Y abajo se ha ido el x al cuadrado con el x al cuadrado y queda los menos. Me queda un 2. Vamos a ver qué tenemos ahora. 1 partido por 0 era infinito. 3 elevado a infinito, infinito por un número infinito. Pero abajo, por fin, se me han ido las x y me queda 2. Infinito partido por 2. Es infinito, con lo cual este límite da infinito. Después de haber hecho dos veces L'Hôpital. Hasta tres, aceptable. Cuatro ya, sospechoso. Estos serían los dos casos normales de L'Hôpital. Normales me refiero que dan 0 partido por 0, infinito partido por infinito, con lo cual es aplicar L'Hôpital directamente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Sustituimos 2 menos 2, 0. 1 partido por 0, lo hemos comentado antes, infinito. 2 menos 2, 0. Seno de 0, hay que sabérselo, es 0. 1 partido por 0, infinito. Con lo cual tengo una indeterminación de tipo infinito menos infinito. No puedo hacer L'Hôpital. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tunear esto. Claro, si yo tengo infinito menos infinito, si lo puedo hacer como lo hacíamos antes, es decir, polinomios, raíces, lo hacíamos con el conjugado, mirando el grado, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, ya tengo senos, logaritmos, que no me sirve todo aquello. En este caso, si yo tengo infinito menos infinito, es porque obviamente tengo una resta. Pues hagamos la resta. Hacemos la resta. Esto sería, como un denominador, x menos 2 por seno de x menos 2. Y esto me da seno de x menos 2 menos, y esto lo pasamos ahí. Le quito ya el paréntesis, menos x más 2. Menos con menos más. Vale.
No he hecho L'Hôpital, no he marcado L'Hôpital. Vamos a ver qué tenemos ahora. Repetimos la jugada, aunque vaya rápido, lo miráis despacito. 2 menos 2, 0, seno de 0, 0. Menos 2 más 2, 0. 2 menos 2, 0. Cuidadito, porque 0 por hay que ver qué es lo otro. 2 menos 2, 0, seno de 0, 0, 0 por 0, 0. Ahora sí tengo una indeterminación en la cual puedo hacer L'Hôpital. L'Hôpital. Y marco que voy a derivar. Venga, pues derivemos. Y no nos asustemos, vamos a ver si me cabe en esa línea. Y si no, me bajaré. Arriba son sumas y restas, derivo coseno de x menos 2. La derivada de lo dentro es 1, menos 1. Aquí tengo una multiplicación, sí que hago la fórmula de la multiplicación. Derivar el primero es 1 por el segundo sin derivar. Con permiso no pongo el 1. Más el primero sin derivar, x menos 2, por, y la derivada del seno de x menos 2, que es coseno de x menos 2, la derivada de lo de dentro, que es 1. Vale, veis que ya las derivadas empiezan a ser un poquito más complicadas. Veamos, voy a ir marcando para que lo veáis, ¿vale? Aunque vaya rapidito. Si sustituyo x por 2, 2 menos 2, 0. Coseno de 0 es 1. Vale, pues 1 menos 1, pues aquí los multicolores, es 0. Arriba, voy a dejarme aquí el negro. 2 menos 2, 0. Seno de 0 es 0. 2 menos 2 es 0. 2 menos 2 es 0. Coseno de 0 es 1. Pero claro, 0 por 1 es 0. Con lo cual me da 0 partido por 0. No otra vez. Frente. Otra vez. Llevamos una vez L'Hôpital, ¿eh? Primero hemos tuneado. Volvemos a hacer L'Hôpital. Ya digo que hasta 3 es aceptable. Si no, sospechemos. Vale, pues con cuidado y paciencia. Derivemos. No, abajo veis que ya nos queda un poco monstruito. Sí. Derivada del coseno es menos seno de x menos 2, la derivada de 1 que es 0. Denominador. Aquí hay una suma. Derivamos esto. Coseno de x menos 2. Ya lo tenemos. Más. Y ahora esto es una multiplicación. Derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar. Permitidme que no ponga el 1. Más. Primero sin derivar, x menos 2 por derivada del segundo. Derivada del coseno es menos seno. O bien pongo el menos delante, o bien pongo un paréntesis. Menos seno de x menos 2. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía, eh! Vamos a ver qué es esto. Aquí básicamente lo de tunear, lo único que podemos hacer es poner esto como dos veces el coseno. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos. Con cuidadito, si x vale 2, 2 menos 2, 0. Seno de 0, 0. Es que eso no sé. No, no. 2 menos 2, 0. Coseno de 0 es 1. 2 menos 2, 0. Coseno es 1. 2 menos 2, 0. Y lo mismo, seno de 0, que es 0. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos ha quedado. Arriba nos ha quedado 0. Pero abajo nos ha quedado 1 más 1 más 0, 2. 0 partido por 2, 0. Pues esto vale 0. 0. Vamos a ver qué tenemos aquí. Sustituimos 0. Y luego el logaritmo neperiano de 0, si lo hacéis con la calculadora, no existe. Aquí habría que recordar, de cuando erais pequeños, que los logaritmos tienen esta forma. Entonces, cuando x tiende a 0, normalmente es un límite lateral por la derecha, pero eso cuando seáis mayores. Ahora, límite sin más, se acerca a menos infinito, ¿vale? Al acercarme a 0, se acerca a menos infinito, o en función de la base, más infinito. Vamos a poner simplemente 0 por infinito. Hay que aprenderse el logaritmo de 0, su límite es infinito. Vale, con lo cual tengo 0 por infinito, no puedo hacer L'Hôpital. Así como antes teníamos una resta que podíamos hacer, aquí no hay ninguna operación que podamos hacer. Yo no puedo multiplicar x por logaritmo neperiano de x. Parece que nos hayamos quedado sin herramientas. Sin embargo, pensemos lo siguiente. Yo un número, o una, bueno, un número, cualquier expresión, la puedo poner como 1 partido por 1 partido por a. Pero es que sois tramposos, ¿eh? Continuamos. Fijaos que 1 dividido entre 1 partido por a, si multiplicamos en cruz, a por 1 es a, 1 por 1, 1. Es decir, queda demostrado que cualquier expresión lo puedo poner como 1 partido por 1 partido por a. Entonces, aquí,
que no puedo hacer L'Hôpital porque no tengo una división, lo voy a convertir con esto en división. ¿Qué es lo que me paso abajo? Pues lo que sea más sencillo. Del logaritmo neperiano de x, y de x es más sencillo la x. Con lo cual esto sería logaritmo neperiano de x partido 1 partido por x. ¿Vale? Esto, si hacéis la división, os da exactamente esto. No hay ninguna trampa. Estamos cambiando la forma. Esto y esto es lo mismo. Pero esto son matemáticas, ¿no? Vamos a ignorarla un poquito, ¿vale? Entonces sustituimos. Logaritmo neperiano de 0 hemos dicho que es infinito. Y 1 partido por 0 que es infinito. A ver, exalumna ventaja. ¿Qué aplicamos ahora? L'Hôpital. Muy bien. Aplicamos L'Hôpital. Porque hemos conseguido el infinito partido por infinito. Venga, pues esto sería límite cuando x tiende a 0 de derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido por x. Y la derivada de 1 partido por x que es menos 1 partido por x al cuadrado. Fijaos que antes os he dicho, si habéis hecho tres veces L'Hôpital y os sigue saliendo L'Hôpital, sospechad. Aquí, por ejemplo, si empiezo a derivar arriba y derivar abajo, me va a dar infinito partido por infinito toda la vida. Hay que simplificar. Antes de ver qué tengo, simplifico. Entonces, límite, cuando x tiende a 0, se va la x con una x de abajo y me quedaría. Voy a hacerlo muy despacio. El menos que lo pongo delante. Esta x con esta x se ha ido, repito, con lo cual es 1 partido por x, directamente esto es menos x. Menos x. Vale, pues ahora vamos a calcularlo. Si sustituyo x por 0, me da menos 0, que es 0. O sea que este límite vale 0. Bueno, pues fijaos, en este caso, en la batalla entre una cosa muy pequeña y una cosa muy grande, ha ganado la pequeña. Acordaos, es una indeterminación. Sí, sí. Vale, pues en este caso me ha dado 0. Pero una cosa, entonces siempre que puedas, tú tienes que simplificar la... En cualquier parte de las matemáticas es muy importante simplificar, porque si tengo un monstruo muy grande, es difícil trabajar con él y puede haber cosas que no vea. Entonces es muy importante siempre que podamos simplificar. O sea, simplificas y luego haces L'Hôpital. Eso es, porque si yo derivo algo que no he simplificado, la derivada se me puede hacer muy, muy compleja. Muy complejo. Muy complicada. Vale. Vamos con otro ejemplo. Aquí lo que tenemos es seno de 0, 0. Seno de 0, 0, 0 elevado a 0, que es una indeterminación. Es una indeterminación porque 0 elevado a cualquier número es 0, pero cualquier número elevado a 0 es 1, con lo cual hay una disputa, ¿vale? Vamos ahora a aplicar un procedimiento que lo vamos a hacer igual en cualquier indeterminación que sea una potencia que sea indeterminación. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tengo una indeterminación que es una potencia, al límite que quiero calcular lo voy a llamar y, y aunque parezca mentira con lo complicado que está siendo esto, vamos a tomar logaritmos. Venga ya, vamos a complicarlo un poco más. Si es igual a esto, de aquí yo tengo que logaritmo neperiano de y será igual al límite cuando x tiende a 0 de logaritmo neperiano de seno de x elevado a seno de x. Madre mía. Es decir, yo quiero averiguar y, pero como esto no lo sé hacer, tomo logaritmos en las dos partes. ¿De qué sirven tomar logaritmos? Con la fama que tienen los pobres. Recordad aquella propiedad de logaritmos, que cuando tengo una potencia, el exponente lo puedo pasar delante del logaritmo. Es decir, esto es igual a... Y ojo que ya no estoy calculando este límite, estoy calculando el logaritmo neperiano del límite. Esto es igual a límite cuando x tiende a 0 de... El seno lo paso delante, seno de x por logaritmo neperiano de seno de x, y con esto lo que hemos hecho es cargarnos la potencia. Ya no tengo una potencia, mi problema ahora es distinto. Vamos a ver qué tipo de problema tengo ahora. Si yo sustituyo x por 0, seno de 0 es 0, seno de 0 es 0 y logaritmo neperiano de 0 hemos visto que es infinito. Es decir, paso a tener una indeterminación de las de antes, de 0 por infinito, ni siquiera es L'Hôpital. ¿Qué hemos hecho antes? Pasar algo como dividiendo al denominador. Entonces, esto es igual, es decir, dado que es una indeterminación de tipo, voy a escribir cero. Cero por infinito, no puedo aplicar L'Hôpital. Entonces, tuneo límite cuando x tiende a 0 de logaritmo neperiano de seno de x partido,
Y esto pasa dividiendo al denominador. 1 partido por seno de x. Y ahora, si no nos hemos equivocado, esto ya vamos a poder hacerlo por L'Hôpital. Seno de 0 es 0, logaritmo neperiano de 0 es infinito. Seno de 0 es 0, 1 partido por 0, infinito. Vale, pues aquí vamos a aplicar L'Hôpital. Mi primer L'Hôpital después de toda esta faena. A ver, derivamos. La derivada del logaritmo es 1 partido por seno de x, y luego derivada de lo de dentro, que es coseno de x, o bien se pone en forma de fracción, y esto es una división. Derivada del de arriba 0 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por derivada del de abajo, que es menos coseno, partido por el de abajo al cuadrado, seno al cuadrado de x. Y ahora aquí, con mucho cuidadito, el coseno con el coseno se va, el seno con un seno se va, y quedaría, arriba se ha ido todo. Quedaría un 1. Y aquí, como se ha ido el coseno y un seno, quedaría menos 1 partido por seno de x, es decir, esto sube, miradlo despacito, queda como menos seno de x. Vale, entonces ahora sustituimos, después de hacer L'Hôpital y arreglar. Si sustituimos, seno de 0 es 0, menos 0, 0. Pero mucho cuidado, porque esto que hemos calculado, zoom, 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 no es este límite, es el logaritmo neperiano de y. Entonces siempre hay que deshacer el cambio. Hemos llegado, digamos, a que el logaritmo neperiano de y es 0, pues de aquí, para cargarme un logaritmo, era la exponencial. Y que es como hemos llamado al límite que queremos calcular, es e elevado a lo que nos ha dado. Si hubiese sido un 3, e elevado a 3, si se deja así, en este caso, e elevado a 0, que es 1. Es decir, este límite vale 1. Todos estos límites acaban dando una e, e elevado a algo, por eso también se le llaman tipo e, aunque ya conocíamos un tipo e. ¿De acuerdo? Este truco del logaritmo neperiano lo vamos a utilizar siempre que tenga una indeterminación de tipo potencia, 0 elevado a 0, como hemos visto ahora, o como en los dos casos que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora este ejemplo. Cuando x tiene infinito, sustituimos, la x es infinito, y 1 partido por infinito, 0. Infinito elevado a 0 es otra indeterminación. Acordad, vamos a hacer el truco que hemos hecho antes. A este límite, que es el que queremos calcular, lo vamos a llamar y lo que hacemos será tomar logaritmos. Si tomamos logaritmo, logaritmo neperiano de y es igual al límite del logaritmo neperiano de lo que tenemos. Objetivo de esto, pasar el exponente delante del logaritmo. Entonces, ¿cuándo sé que tengo que hacer el logaritmo neperiano? Cuando tengas una indeterminación que sea potencia. 0 elevado a 0, infinito elevado a 0, o la próxima que vamos a ver, que es 1 elevado a infinito. En esos tres casos hacemos esto, de llamarlo y tomar logaritmo neperiano. Vale. Solo en esos tres. Vale. Ahora, al pasar esto delante, fijaos que si veo lo que tengo, no voy a tener suerte nunca que sea un L'Hôpital directo, pero si x tiene infinito, esto es 1 partido por infinito, que es 0, y logaritmo neperiano de infinito, que es infinito. Entonces eso había que tunearlo. Acordaos, 0 por infinito hay que conseguir que sea 0 partido por 0 o infinito partido por infinito. En este caso sí que puedo multiplicar. Es una fracción por un término, lo puedo multiplicar y meterlo dentro de una sola fracción, y me ahorro hacer cosas extrañas. Siempre que pueda operar, opero. 1 por logaritmo neperiano de x, logaritmo neperiano de x, y abajo x por 1, x. Entonces, simplemente haciendo esa operación, fijaos cómo ha cambiado la indeterminación. Logaritmo neperiano de infinito es infinito, y x, que es infinito, infinito. Infinito partido por infinito, sí que puedo hacer L'Hôpital. Ahora sí. ¿Os acordáis que es con 0 partido por 0 o con infinito partido por infinito? Siempre indicad cuando hacéis L'Hôpital, para que el corrector no se vuelva loco. No sabéis si estáis arreglando o derivando. Y ahora recordad, L'Hôpital, derivo arriba y derivo abajo. Derivo el logaritmo, 1 partido por x, derivo la x, que es 1, como siempre simplifico, esto es 1 partido por x, y ahora si x tiende a infinito, 1 partido por infinito es 0. Recordad aquí que es lo que se nos olvida siempre. Lo que hemos calculado, si voy para atrás, es logaritmo neperiano de y. Es decir, yo he llegado a que logaritmo neperiano de y vale 0, pero el límite es lo que es y. Entonces, y es igual a e elevado a 0. Cualquier número elevado a 0 es 1, luego este límite valdría 1. Pregunta. Otra pregunta.
pongamos que estoy en un examen, sí, lo hago, hago por ejemplo en esto que tú me has dicho. Y te olvidas aquí de lo exactamente. Último. No, no, ah. Y no indico qué es L'Hôpital. Porque depende del corrector. Soy muy burra y se me olvida. Depende del corrector. Yo soy bueno, pero en el selectivo no os conocen, por lo tanto, tened cuidado. Ah, pues eso hay que saberlo. Lo saben, por eso indico... No, no, ya lo sé que lo dices todo el rato, pero que hay que tenerlo muy claro. Yo soy muy blandito corrigiendo, en selectivo no nos conocen y pueden ser más duros. Es importante poner cuándo hacemos L'Hôpital. Acordaros. Acordaos, acordaos. Acordaos. Y vamos con el último ejemplo. Vamos a ver qué tenemos aquí. X tiende a pi medio, sospechoso de trigonometría. Pi medio menos pi medio se va y me queda 1. Y ahora tangente de pi medios. Vamos a ver, si hacéis tangente de pi medios con la calculadora, os dará syntax error o algo extraño. Recordad que la tangente, vamos a poner aquí, la tangente es seno partido por coseno. Si yo sustituyo x por pi medios, acordaos que pi medios es 90 grados, el seno de 90 es 1, el coseno de 90 es 0. Con lo cual en realidad lo que tengo es 1 partido por 0, que eso es cuando estoy en un límite infinito. Es decir, tengo un límite de tipo 1 elevado a infinito. Acordaos que esto lo vimos en su día, las indeterminaciones. Esto se llama indeterminación de tipo E, ya sabemos por qué. Y se resolvía con una fórmula. Vale, pero puedo seguir aplicando el método que hemos visto. Es decir, a este límite, como hemos comentado antes, por ser de tipo potencia, lo llamamos I y tomamos logaritmos. Ahora, un detalle muy importante. El logaritmo neperiano de I es igual. Me voy a saltar un paso con permiso. Es decir, ahora tomaría el logaritmo neperiano y ya hemos visto que el exponente pasa siempre delante del logaritmo neperiano. Me como ese paso. Esto es tangente de x por logaritmo neperiano de 1 más x menos pi medios. Repito, lo que he hecho es tomar logaritmo y el exponente lo he pasado ya delante. Me ahorro un paso. Vale, las tangentes, en principio, si esa tangente no diera infinito, no es peligrosa. Yo sigo trabajando con ella, la derivada es 1 más tangente cuadrado y no hay problema. El problema de la tangente cuando me está dando infinito, 1 partido por 0, es que si yo la dejo así, al derivar me va a seguir apareciendo una tangente que me sigue dando infinito que se complica. Las tangentes son muy traicioneras. Insisto, si la tangente al sustituir os da un número, no es traicionera. Pero esta que da infinito, lo que debéis hacer enseguida es convertirla en seno partido por coseno. Porque paso de trabajar con infinitos a trabajar con unos y ceros, que siempre es más fácil. Que se lo digan a los ordenadores, que trabajan con unos y ceros. Vale, entonces vamos a hacer eso. Yo esta tangente, ¿ves? No indico L'Hôpital, porque no estoy haciendo L'Hôpital, la voy a cambiar por seno partido por coseno. Y al hacer ese cambio, fijaos qué maravilla, no me hace falta hacer cosas extrañas, esto es seno de x, y ya aprovecho y multiplico, por, es decir, esto es seno de x partido por coseno de x, ¿vale? Que es la tangente. Por logaritmo neperiano de 1 más x menos pi medios, y ya, como lo que quiero es llegar a L'Hôpital, 0 partido por 0, infinito partido por infinito, necesito una fracción. Vale, pues, como el tamaño no importa, alargamos. Vale, multiplicar, simplemente alargar, y ahora fijaos lo que tenemos. Veamos, seno de pi medios, esto es 1, pi medios menos pi medios se va, queda 1, logaritmo neperiano de 1 es 0, y coseno de pi medios, que es 0. Es decir, lo que tengo aquí es 0 partido por 0. Ya hemos llegado al L'Hôpital. Si no hago esto, muchos aquí lo que hacen es el truquillo que habíamos dicho de poner esto como logaritmo partido por 1 partido por tangente. Ya me queda una derivada súper complicada, que siguen apareciendo tangentes, sigo con los infinitos y se me hace un poquito complicado. Entonces, ahora sí, como me ha dado 0 partido por 0, podemos aplicar L'Hôpital. Venga, vamos a hacer L'Hôpital, que me tiene que caber en esta pizarrita de juguete. Venga. Arriba, tengo una multiplicación. Vamos rápido. Deriva el primero por el segundo sin derivar. Más el primero. ¡Ey! Más el primero, que es seno de x, por derivada del segundo, que es 1 partido 1 más x menos pi medios, y por la regla de la cadena, derivada de lo dentro, que es 1. Con lo cual se queda así. Todo esto partido, y ahora voy a dividir lo de abajo, la derivada del coseno es menos seno de x. Y ahora rezamos para que esto me dé algo, porque como me dé otra vez 0 partido por 0, habrá que volver a derivar esto y esto, y no me queda pizarra. Vamos a ver, coseno de pi medio. Aquí en la trigonometría tenéis que aprenderos las razones trigonométricas elementales, de 0, pi medios, pi, coseno de pi medios, esto es 0.
esto se va, queda logaritmo neperiano de 1, que es 0. Uy, qué mala pinta tiene esto. Seno de pi medio es 1. Bueno, pi medio menos pi medio se va, 1. 1 partido por 1, 1. Ole, ole, qué contento. Esto me da 1. Arriba me ha dado 1. Lo pongo en verde. 1. Y aquí, seno de pi medios es 1, como tiene un menos delante, menos 1. Estupendo. Esto me da menos 1. Uf. Ya está. Pero, ¿eh? ¿Cómo que ya está? No, porque antes has hecho lo del... Ahí. Logaritmo de pi medio de i. Yo quiero i. Ah. Vale. Pues i es igual a e elevado a menos 1. Por esto ya en su día... A esto lo llamábamos indeterminación de tipo e. ¿Por qué? Porque siempre da e elevado a algo, como las otras dos. Y ahora esto que se puede dejar así, pues se puede tunear más bonito. Esto es 1 partido por e. Y ya hemos visto, ahora sí, todas las pegas que se me ocurran que os pueden salir con L'Hôpital. L'Hôpital es una herramienta fabulosa. Veis que estamos haciendo límites súper, súper complicados, ¿vale? Ahora esto es practicar, practicar y practicar. ¿Alguna ventajada? Siempre que sale la tangente, hago el seno de partido por el coseno. No. Vale. ¿Cuándo? Buena pregunta. Solo cuando esa tangente da infinito, es decir, cuando tenga pi medios. Si, por ejemplo, esto hubiera sido límite cuando x tiende a 0, la tangente de 0 me da 0. No es problema. No hace falta. Mantengo la tangente. Vale, vale. No me complico con seno partido por coseno. Claro. Sí, pero porque si la tangente da infinito, va a ser más complejo. Más complejo. Vale. Entonces, cuando sirve hacer lo del seno. Exactamente. ¿De acuerdo? Vale. Venga, ánimo.